Pues buenas tardes a todos, soy Traxum y vamos a hacer un vídeo muy divertido que es ver las bromas del April Fools que fue ayer, ¿vale? Ese día de los inocentes para gran parte del universo y por supuesto en el que las empresas se implican un montón. Las empresas de videojuegos concretamente llegan a hacer trailers enteros, anuncios falsos, notas del parche. Por parte de Paradox hemos tenido un poco de todo, realmente yo creo que cada departamento ha hecho un poco lo que le ha dado la gana. En este sentido yo creo que hay una noticia falsa, una coña de cada uno de los juegos principales, así que vamos a echarle un vistazo. En primer lugar tenéis el vulgar intento que hice yo, que me dijeron que como había ya varios tweets y tal, pues no coló mucho, pero en primer lugar tenéis el burdo intento que hice yo de hacer el anuncio del Crusader Kings 3. En plan falso, ¿vale? Que mi idea era, como yo me estaba despierto muy temprano ayer, poner al anuncio del Crusader Kings 3 a primera hora de la mañana y cuando la gente se despertase y entrase al Twitter, lo viese, ¿no? Y dije, se me cago en la puta, ¿qué cojones? Y es literalmente un vídeo por ahí del canal que está esto utilizado, ¿vale? Y está recortado la miniatura. De hecho, aquí hay como una parte de una pregunta, ¿sabes? O sea, es muy, muy, muy cutre. Pero bueno, creo que alguien se asustó y con eso ya mereció la pena. En segundo lugar, vamos con la broma que hicieron los del Reddit de Paradox, que dijeron que era el mapa del Victoria 3. Y no recomiendo mirarlo mucho rato seguido, ¿vale? Porque esto es una puta mierda, ¿vale? Es muy, muy, muy horrible y es una imagen maldita, ¿vale? Entonces, si le echamos un vistazo, es que es bastante, bastante horrible. O sea, cojones, hace como Australia siendo mar. En medio de todo, Estados Unidos es una putísima mierda. Encima de México, está como Filipinas, las islas oceánicas, aquí en el Atlántico. No sé, aquí en Sudamérica se ha metido algo muy raro, tío. Aquí hay como un pie, no sé, es feo, es puto horrible, tío. No sé. Pero bueno, esta fue la broma del Reddit que más lo petó. El mapa del Victoria 3. Oh, puto feísimo, tío. Pero bueno, y empezaron el día con las del Imperator Rome, ¿vale? La broma del Imperator Rome fue que presentaban las unidades divinas, que eran básicamente unidades que estaban muy chetas, ¿vale? No se ve aquí del todo bien, creo, voy a intentar ampliarla. Sí, aquí lo he ampliado. Y dice que las primeras que presentan son las de Olimpia, ¿vale? Son los alicornios, ¿vale? Serían las unidades legendarias o divinas de este país. Y básicamente, como podéis ver, tiene modificadores positivos rotísimos contra todo. Salvo los elefantes de guerra, que serían los únicos que les harían un poco el counter. O sea que una cosa bastante, bastante LOL. La gente se quedó muy loca. Hay diario de Imperator, ¿vale? De ayer y es serio, ¿vale? Lo traeremos en otro vídeo. Pero bueno, bastante, bastante loco esto, ¿no? Lo de los alicornios. Hubiera molado que hubieran incluso anunciado una imagen por ahí. Luego tuvimos en el... luego tuvimos el anuncio de una nueva expansión para el Hoi 4, que no tuvieron mejor forma de llamarla que Mandegans 2, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. Paradox Interactive, veréis que va muy cutre el tráiler, ¿ok? De los creadores del Hearts of Iron 4. Efectos de temporales extremos, y veis que es todo el rato el mismo modelado de un tornado con tiburones. Es que mola porque incluso desde la pose que lo veas, es todo el rato el mismo tornado, tío. O sea, es algo muy lamentable. Pero bueno, eso, tornados con tiburones por ahí, por el mundo. Y dice, Mandegans on your bots, una de las cosas nuevas de la expansión, pues que tienes las armas directamente encima de las naves de combate marítimo, y efectivamente están por ahí, muy, muy lamentable. La retirada destrozada, ahí la tenéis, pues si llega también al Hobby 4, ¿vale? Está presente en el EU4, en el CK2 y en el Imperator va a estar. Y ahí llega Mandegans 2, tormenta de tiburones. Y ya está, ¿vale? Entonces, luego los del CK2 presentaron una nueva oferta de plaza de trabajo, un nuevo puesto de trabajo para Paradox, para trabajar en Paradox, que es el de escudero, ¿vale? Entonces, bueno, ah, qué lástima.
ya no está disponible hoy. Una lástima, tendría que haber intentado grabar esto ayer. Pero era muy gracioso, tío, porque te decían eso, que tenías que estar dispuesto a limpiar escudos, ser como estar siempre al servicio de tu caballero, jornadas de trabajo intensivas, tener experiencia previa, etcétera, ¿no? Estaba muy currado, era como un puesto de trabajo entero, pero de escudero, ¿no? Como el que busca, yo qué sé, trabajo de release manager, yo qué sé, un poco random, ¿no? Pero bueno. Y ahí lo tenéis, ¿no? O sea, curioso, curioso cuanto menos. En fin, y luego el último fue el de Stellaris y EU4, que lo hicieron conjunto. Y es que básicamente proponían que cuando avanzases mucho en tus tecnologías, pudieses ir al espacio, ¿vale? Dicen que el próximo parche contenido va a ser la actualización estelar y podrás jugar hasta el 2500 e incorpora las mecánicas de viaje por el espacio, ¿no? Y aquí veis las nuevas tecnologías de nivel 51, que sería preparar el camino y a las estrellas, ¿no? Que desbloquean las naves de colonización y la corbeta temprana, ¿vale? Ahí lo tenemos, cañones vacíos, y que en Stellaris todo esto se iba a integrar, pues lo íbamos a tener con las nuevas eras que llegarían hasta el Stellaris, ¿no? Y en este sentido, pues ahí lo tenéis, los circuitos de memoria mejorados y te da bonus directamente del EU4. Un edit aquí muy, muy cachondo con imágenes del Stellaris y las ventanas del EU4. Muy, muy gracioso. Dicen que la fecha de lanzamiento será el 28 de abril. En fin, yo que sé, obviamente nada de esto va a llegar. Y nada más, chicos, espero que os haya resultado, yo que sé, de curiosidad por lo menos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.